Cuando nosotros arrancamos con el club deportivo, por la cabeza se te pasa a competir, disfrutar, hacer deporte y poco más, ¿no? Lo que todo el mundo hace cuando practica deporte. Pero cuando te das cuenta que vas alcanzando hitos y metas que en un principio te parecían inalcanzables, pues entonces cuando dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Que algo importante estamos haciendo. Pues yo creo que también fue un movimiento de deporte en toda España, ¿no? Hace 20 años, pues la gente no hacía tanto deporte como ahora y entonces pues empezó a ponerse de moda deportes como el pádel, el esquí se hizo mucho más popular, el ciclismo, muchas cosas, y entonces pues nosotros, como siempre, a la par pensó que los chicos podían hacerlo exactamente igual que todos los demás, con lo cual pues nos pusimos manos a la obra desde ese momento y yo creo que hoy día lo hemos conseguido. El deporte a la Fundación A la Par le ha aportado muchísimas cosas, pero yo me quedaría con el cambio de mirada desde lo asistencial, de ver las personas con discapacidad como dependientes. El deporte en nuestro caso ha traído una mirada radicalmente distinta, con magníficos deportistas que están compitiendo en Río, en las Paralimpiadas de Tokio. Pues todo eso hace cambiar mucho la mirada de la discapacidad y entonces que el deporte en sí genere este cambio, pues yo creo que es algo muy rico que nos ha traído. He sido deportista de élite, he sido una persona que ha amado siempre el atletismo y bueno, pues en este caso también conocerlo desde otra vertiente, desde la discapacidad intelectual, para mí es muy importante y sobre todo porque a través del deporte podemos dar a conocer un poquito más lo que es la discapacidad intelectual. Además, el deporte pues en sí mismo es un altavoz, porque a los deportistas, aunque se les debería cubrir más a los que tienen discapacidad, pero bueno, son resultados que todo el mundo se entera, que todo el mundo ve, y por eso es un altavoz pues enorme para todas las conquistas de las personas con discapacidad intelectual. Porque al final, el ver cómo progresan día a día y cómo se culmina una vez al año en esos campeonatos nacionales, pues es muy bonito. Y luego, sobre todo, pues cómo han ido creciendo a nivel de autonomía, a nivel de gestión de impulsos, de comportamiento, cómo han ido mejorando, cómo han ido controlándose cada vez mejor, es una pasada. Y pues hemos tenido la suerte de, tanto los compañeros que vienen conmigo como yo, de poder disfrutarlo y de poder ir viendo ese proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje que es mutuo. Normalmente se habla de los Juegos Paralímpicos, de los Mundiales, de los Campeonatos Internacionales, pero el día a día aquí es mucho más, ¿no? Es dar un servicio a todos los deportistas con discapacidad intelectual y el poder dar esa respuesta a las familias y a los deportistas, pues a través de nuestros diferentes programas deportivos. Poder juntar pues el deporte, ¿no? Que sirva como herramienta, no solo como el desarrollo propio, ¿no? De todo lo que implica el deporte, sino como medio para adquirir derechos a las personas con discapacidad intelectual. Pero lo que yo destaco del club es que no importa cuán bueno eras tú en un deporte u otro, acá hay sitio para todos. Es como tienen un enfoque integral que no se valora solamente lo del deporte en sí mismo, sino a través del deporte podemos ayudar a los chicos en lo que tenga que ver con su alimentación, en hábitos saludables, en habilidades sociales, en autonomía. Y después uno podrá desarrollarse o no en un deporte en especial, pero que eso a todos les aporta. Y además es inclusivo. Es decir, todos tienen lugar, como estoy diciendo, que da igual que el que le pegue o no a la pelota de tenis o el que nade mejor o peor, hay sitio para todos. Entrar y vivir lo que hemos vivido nosotros, tanto en el ámbito
de desarrollo de capacidades de los chavales como en el deporte, que les da una plenitud, o sea, que les da que sean ellos mismos en esas competiciones. Cómo se esfuerzan, cómo practican, o sea, es que es digno de ver, que se esfuerzan en todo. Y nos vino muy bien el conocer este club porque gracias a eso puede practicar deporte en condiciones de igualdad, pero que ha ido adquiriendo unas pautas y unos conocimientos que le han servido ahora para ya incluso poder jugar normalizado. Y aquí ves que ellos terminan el partido y da igual si es un partido importante o no, y a nada ya están saliendo con los compañeros, con los rivales, como si no hubiese pasado nada. Esa tolerancia a la frustración, que a lo mejor en cosas más importantes sí que les cuesta un poquito más gestionar, a nivel deportivo y gracias al deporte son capaces de olvidarse del resultado y quedarse pues con lo esencial, ¿no?, del deporte, el disfrutar, el pasarlo bien, el competir de manera sana, de manera saludable y el transferirlo luego a su día a día. Me gusta pues los compañeros que nos ayudan, ellos también les ayudamos a ellos, algunas cosas que no entendemos pues nos entendemos. Por la confianza con los compañeros, con los jugadores, con los entrenadores y entonces pues participar, si alguno se gana o algo se pierde pues entonces se confía él mismo para que esforcemos. Sí, cuanto más reto mejor para nosotros porque la discapacidad somos todos iguales. Digo, uno nos cuesta uno más que otro, pero lo que conseguimos la meta lo hacemos y lo intentamos, hacer lo mejor posible. Porque así conocen más gente, se relacionan más y también crean como relaciones entre los compañeros y van a crear relaciones entre compañeros de clase que les va a ayudar. Sí, pues gracias al fútbol he podido viajar mucho, conocer muchos sitios, a mucha gente y hacer muy buenos amigos. Gracias al deporte he conocido a mis compañeras que compitieron conmigo en Albacete y en Torrevieja. Yo creo que el conjunto de grupo que tenemos, que son todos sin discapacidad, yo creo que la inclusión que hay, no, nadie discrimina a nadie. Wow, lo mejor el recuerdo es conocer personas de varias razas, de integrarme con una barbaridad de compañeros, viajar a muchos países, disfrutar de muchas cosas que a lo mejor nunca me lo había imaginado. Mucho, porque he aprendido muchas cosas, he conocido muchos lugares, muchas personas. Gracias al deporte he podido viajar, lo más importante es conocer gente, cumplir mis sueños de ser campeona de España. Bueno, mi sueño como deportista es colgarme una medalla paralímpica, sin duda. Pues mi sueño como deportista es pues ganar competiciones y torneos de golf y de tenis. Mi sueño como deportista, bueno, pues yo creo que es ya lo cumplido, que es poder viajar, representar a mi club y ganar, sobre todo ganar. Pues mi sueño y diría que nuestro sueño como familia es que sea buena persona, que sea feliz y que sea todo lo más independiente que pueda llegar a ser. Desde nuestros comienzos hemos estado soñando siempre, ¿no?, y seguimos soñando porque como nunca nos imaginábamos dónde estamos hoy en día, ¿dónde nos queremos ver dentro de más tiempo? Pues quizá en aquel lugar en el que los deportistas tengan o no tengan discapacidad puedan compartir experiencias, vivir con normalidad, disfrutar del deporte de competición, deporte de base y que sean vistos por la sociedad como a cualquier persona que es por la calle haciendo deporte, running, bicicleta y que les vivan y se sientan como uno más dentro de la sociedad. Un sueño por conseguir sería el no tener que hacer estos vídeos, ¿no?, y que al final pues, la inclusión de los deportistas fuera real. Gracias por hacer posible estos 20 años juntos. Amigos, patrocinadores, instituciones, familias, deportistas. Juntos. Nada nos para.
Thank you.